Perdona que te vuelva a molestar. Te he llamado hace un rato. Toma tu paquete. Ay, ya no quiero saber nada de este maldito paquete. Entonces, ¿qué hago con él? Guárdalo tú. ¿Yo? Creo que lo mejor es que vayamos a la policía. Pero... No hay pero que valga. Deberíamos despistarla. Voy a intentarlo. Métete por ahí. Estoy seguro, señor comisario, me siguen constantemente. Cálmese, vamos, siéntese, tranquilícese y empecemos de nuevo. ¿Desde cuándo cree usted que le siguen? No lo sé exactamente. Creo que desde que fui a recoger el paquete, o incluso antes. ¿Y usted no sabe lo que contenía el paquete? No, ni ella tampoco. ¿Y esa joven desaparecida tan misteriosamente... ¿No sabe usted dónde poder localizarla? Es posible que haya ido a su casa. Ah, pero ¿sabe usted dónde vive? Sí. Bueno, pues vamos a hablar con ella. Venga, Rivadavia. Loto, por favor. Manolo, ¿viste Cam? ¿Qué querían ustedes? La preguntábamos por... Buscamos a una joven. Quiero decir, a otra mujer. Ella es mi prometida, y aquí solo vivimos nosotros. Pero no puede ser. Estuve aquí el otro día. Y era este el apartamento. Discúlpenos. Debe tratarse de una confusión. Señor comisario, estoy seguro. Aquí pasa algo raro. Vamos a preguntar al conserje. Buenos días.
Buenos días. ¿Podría decir a estos señores quién vive en el 419? Pues no lo sé. Estos apartamentos se alquilan por días o por semanas y constantemente están cambiando de gente. Si tiene que conocerla. Es una joven de unos 20 años, rubia, con los ojos claros. Pues no. ¿Cómo que no? No. Muchas gracias. De nada. ¿Quiere que le llevemos a algún sitio? No, gracias. Prefiero caminar. Creo que le convendría tomarse unas vacaciones. Sí. ¿Tienes fuego? Quiero que me devuelvas la caja. Yo no la tengo. Pues atente a las consecuencias. Pilar. Pilar. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué haces? ¿Por qué viene tanta estupidez? Hijo, ¿es tu cumpleaños? ¿Desde cuándo se celebran aquí los cumpleaños con carnavaladas? Será desagradecido. Hombre, era para darte una sorpresa. Estoy yo para sorpresas. Espera. ¿Por qué? No hablas. ¿Pero por qué, Federico? ¿Qué pasa? Seguro que son ellos. Doña Pilar, soy yo, Perla. Anda. Toma nuestro regalo. Gracias. Usted perdone, pero he visto subir a don Federico muy nervioso y pensé que pasaba algo. He subido por si me necesitaban. Muchas gracias, Perla, pero no es necesario, no pasa bueno, nada. Bueno, me alegro. Y ya saben, si para algo me necesitan... Gracias, gracias, Perla, gracias. Perdonadme.
¿Os apetece? Hay que acabar con esto. Pilar. Pilar. Federico. Federico. Perla. Perla, sube inmediatamente, por favor. Sí, ahora mismo voy. Federico. Federico. Doña Pilar, ¿le sucede algo? Ay, pues que han forzado la puerta. Y no está mi marido. No está. ¿No ha visto usted subir a nadie? Pues no, han venido a revisar el ascensor y yo he estado con el mecánico. Ay. ¿Le han robado algo? No sé. ¿Qué es esto? ¡Uy, qué suerte! ¡Enhorabuena!